¡Mi escuela! ¡Mariano! ¡Isabel, escuela! ¡A mi escuela! ¡A mi escuela! Ya cerramos la rodada. Listo, felicidades, con delegada. Tengo que confesar que bastante me guerrera, ¿eh? Aquí está mi rodilla con hielo. Aquí se les todo. Hola, Javier. Hola, delegada, ¿cómo le va? La delegada. Hola. Qué bueno que viniste a la rodada. Esta es, yo creo que es la primera delegada que viene a esta rodada visiteca en su historia. Es una rodada que tiene 20 años, ¿no? No, 17 años. ¿No? Y se hizo en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta. Ay, que te vayas sacando las calles es maravilloso. ¿Verdad? Ese, yo creo que nunca había podido agarrar constituyentes en mi vida. Jamás. Como lo agarré hoy. Jamás. Creo todo continuo. Me sentí realizada en constituyentes. Siempre, ya sabe qué hacer. Siempre vas entre los trailers ahí jugándote la vida, ¿no? Ya sabe qué hacer, delegada. Ya sé, hay que cerrarla. No, esa es primaria. Esa es primaria, no me toca. No le toca. Bueno, pues aquí son todos los ciclistas. Estamos en el marco de la celebración de los 200 años de la bicicleta. ¿Qué tal? Súper bien, delegada. ¿Qué plan tenemos en la escuela? Buenísimo, mañana tenemos la presentación de usted en el foro. 12:30 los esperamos en el auditorio del Centro Cultural del México Contemporáneo, que os queda aquí atrasito, a un lado de la iglesia de Santo Domingo. Y también vamos a estar de parte de la biciescuela Miguel Hidalgo moderando una charla donde se van a presentar 7 proyectos de biciescuela a nivel internacional. Ah, qué padre. Entonces, ahí vamos a estar también con la presencia de la delegación. ¿Tienes visitantes, no? En... Tenemos a los cicloviajeros en el Parque Ecológico 18 de marzo. Y bueno, están ahí con un ambiente buenísimo, compartiendo unas anécdotas increíbles. Tenemos algunos argentinos, bastantes mexicanos del interior de la República, colombianos, chilenos, puertorriqueños, un argentino, Guillermo Aymar, que nos acompañó el lunes en una conferencia que hicimos en Casa Mandela, donde nos contó una experiencia buenísima de un viaje que hizo de Argentina a Alaska, 5 años en la bicicleta. Más que lo recorrido, nos contó que se mantenía con $2.5 promedio por día. Órale. Entonces, bueno, si bueno, pasaba por algunos países, por algunos estados de México, hasta le sobraba, pero sí, no, y bueno, y justo conociendo gente, viendo quién le podía compartir un techo donde quedarse. Okay. Bastante interesante la anécdota que nos pudo compartir. Sí. Ya no llegamos todos los que veníamos. Sí, no, veníamos a un ritmo bastante fuerte. No, pero de la delegación todos cumplimos. Todos cumplimos. A ver quién más viene de la Miguel Hidalgo, a ver. Miguel Hidalgo. Los intrépidos. Era la intrépida que se cayó y se toda estrepó. La intrépida. Guerrera. No, era mi orgullo, ¿sabes? O sea, ¿cómo que te caíste y la abandonaste? Yo siempre les digo a los niños ahí en la biciescuela que la bici siempre nos enseña la lección más importante de la vida, que cuando nos caemos hay que levantarnos y seguir. Sí, claro. Ya, no hay más. No quiero echar grilla, pero me caí en la Cuauhtémoc porque estaba fea la calle. Por las calles mal pavimentadas. Sí, sí, no es por criticar a los vecinos. Pero bueno, un abrazo a todos. Y recuerden, seguimos desde aquí, desde la Plaza de Santo Domingo. Miguel Hidalgo es su casa. Y me despido enseñando. Apagar la luz, se vea la bicicleta, y mañana estaré en el foro hablando de nuestra experiencia en Miguel Hidalgo en el tema de la bicicleta. Miguel Hidalgo es su casa.